Dios. Vamos a continuar con la palabra de Dios, pero vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo, porque es hermoso, amigos. Alguien me dio la colguita hasta acá y le dije, mire, ¿sabe quién arregla todo? El Espíritu Santo, que está dentro de nosotros. Ese es el que me está ayudando a mí. Por eso, Espíritu Santo, bueno, te damos gracias por la alegría que nos das, la paz que nos das, la seguridad que nos das en Dios, que lo puede todo, que nos quiere nuevos, que nos quiere perdonar nuestros pecados, así sean rojos. Los quiere transformar en lana blanca. Bendito seas, Espíritu de Dios. Haz que cada uno de estos hermanos y hermanas, donde estén, acoja esta invitación de Dios a través de su palabra. Para comenzar una vida nueva, despierta tú que duermes. Espíritu Santo, despierta a quien esté dormido, a quien va por la vida dormido, quizás como un muerto, dormida, dormido, lleno de tristeza. Levántalo de entre los muertos para que la luz de Cristo brille sobre él, sobre ella, sobre nosotros. Levántanos, Espíritu Santo, si estamos dormidos, si estamos distraídos, hablando demasiado quizás de cosas que tapan nuestra realidad, nuestra verdadera realidad. Espíritu Santo, digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén, amén y amén. Bueno, amigos, tranquilos que vamos a orar. Sin orar no me puedo ir, amigos, porque quedamos con una información, pero falta la oración, sobre todo en esto tan importante. Escuchemos lo que dice Papá Dios. Dice, no tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Solo decir, lo que se hace a escondidas da vergüenza. Solo decir lo que se hace a escondidas da vergüenza. Pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro. Y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Uy, amigos, qué hermoso, dice. Solo decir. ¿Quién va a decir lo que se hace escondidas? Precisamente se hace escondidas para que nadie sepa. Amigo, amiga, ¿usted qué está haciendo a escondidas? ¿Qué mensajes envía usted a escondidas? ¿Con quién se encuentra usted a escondidas? ¿Qué está planificando a escondidas? Que sus obras sean hechas a la luz del día, dice Jesús. Dice, solo da vergüenza. Solo decir lo que se hace a escondidas da vergüenza. Pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro. Y fíjense que un pecado, y eso que ha sido tinieblas, pero si se confiesa, si se saca, si se pide perdón, incluso llega a ser luz. Esto está en la carta de San Pablo a los Efesios. Efesios en el Nuevo Testamento. Y sigue diciendo, despierta tú que duermes. Yo he leído bastante, ya él murió, sacerdote español. Él hablaba mucho de vivir dormido. Dice que vamos por la vida dormidos. Usted habla mucho, compra, come, se mete mucho en internet, pero está dormido, dormida. Porque no está sensible a lo que Dios le está llamando a recibir la luz de Cristo. Y sigue diciendo, despierta, es una orden de Papá Dios que tenemos que obedecer. Despierta tú que duermes,
¿Sobre qué está durmiendo usted? Sobre el pecado, la mentira, los chistes de doble sentido, los negocios fraudulentos, tramposos. ¿Está durmiendo sobre la ambición? ¡Despierta tú que duermes! ¡Levántate de entre los muertos! Y la luz de Cristo brillará sobre ti. Examinen, pues, con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como personas sensatas. No sean irresponsables. Papá, mamá, quien quiera que sea usted, tenemos una responsabilidad. Papá, usted tiene una gran responsabilidad. Un ejemplo que darle a sus hijos. Papá, mamá, piensen cómo, qué han hecho ustedes por sus hijos, con lo que viene, las generaciones que vienen después. Yo digo que con todo lo que viene, los papás deberían estar de rodillas, orando por sus hijos, por sus nietos. No sean irresponsables, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. Amigos, amigas, si hacemos la voluntad de Dios, vamos bendecidos, felices, tenemos el cielo aquí en la tierra. Lo que usted está hablando está de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto lo repito yo mucho en el Padre Nuestro, que me encanta explicarlo. Padre, hágase tu voluntad. El negocio que usted tiene, ¿a qué horas cambia usted los precios, como dice aquí? En la noche, a escondidas, da vergüenza. Es decir, lo que se hace a escondidas, da vergüenza. ¿A qué horas altera usted los productos? ¿A qué horas manda lo que no debe mandar? ¿A qué horas se mete usted en pornografía? No anden en tinieblas. Da vergüenza decir lo que se hace a escondidas. Despierta tú que duermes. No se emborrache, pues el vino lleva al libertinaje. No se emborrache. Y más, busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Obras hechas en tinieblas, a oscuras, a escondidas, no producen ninguna cosecha santa. Esto está en la carta a los Efesios capítulo 5. San Pablo a los Efesios capítulo 5. Pero amigos, vamos a continuar aquí. Dice, en el mismo, la misma carta a los Efesios, pero me devuelvo un capítulo. Esto me llamó muchísimo la atención, amigos. Dice, la inteligencia del que está en pecado está en tinieblas. Su ignorancia y su conciencia ciega los mantienen apartados de la vida de Dios. Su inteligencia está en tinieblas. Amigo que está escuchando, amiga, ¿su inteligencia está en tinieblas? No, es una persona muy inteligente. ¿Pero qué habla? ¿Qué dice? ¿Qué transmite? Es un predicador excelente. ¿Pero su inteligencia está en tinieblas? ¿Su inteligencia está ciega? ¿Está sirviendo a dos señores? Su inteligencia, su ignorancia. A veces una persona muy inteligente, ¿cuántos vemos eso? Es ignorante, porque no quiere recibir la luz de Cristo. Su ignorancia y su conciencia, Dios santo, ciega, los mantienen apartados de la vida de Dios. La gente, yo me doy cuenta, y los jóvenes, en otras partes, amigos, sobre todo, los jóvenes quieren sobresalir diciendo que no creen en Dios. Y ese joven que dice que no cree en Dios, esa jovencita, sobresale.
Esa es la manera de sobresalir. ¿Qué les parece? Porque dice que no cree en Dios. Su inteligencia está ciega. Su conciencia ciega. Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con ansiedad toda clase de inmoralidad. Palabra de Dios. Amigos, ya casi ni quiero abrir el celular porque me llegan todos esos de YouTube con todos esos casos horrorosos. Pero me sirven, amigos. Me cuesta leerlos, pero me sirven porque saben qué pasa. Me aumentan la vocación, el deseo de seguir llevando la palabra de Dios, de seguir llevando la luz de Cristo. Enciende una luz, déjala correr. Me da alegría porque digo, Dios mío, están en tinieblas, pero yo también en algunas cosas, así sean pequeñas. Pero vamos, vamos, amigos, a confesar. Había pecado, lo reconocí mi pecado, confesé mi pecado. Amigos oyentes, qué bonito es callar. Callar para poder encontrarnos con Dios, amigos, con la luz de Cristo. Ustedes, hermanos, no anden en tinieblas, de modo que el día en que venga a buscarlos el Señor, no los sorprenda como a un ladrón. ¿Por qué? Porque ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Ustedes no son hijos del maligno. Papá, mamá, jovencito, mi amor, jovencita, tú no eres hijo del maligno. Tú eres hijo de Dios, de Cristo, la luz del mundo. Dios no nos ha destinado a la condenación, sino a que hagamos nuestra la salvación por Cristo Jesús nuestro Señor. Él murió por nosotros para que nosotros vivamos con Él. Por eso anímense juntos. Anímense unos con otros. No anden en tinieblas. Amigo, amiga que está escuchando, a veces usted dice, no, es que lo mío es pequeñito. Es pequeñito, pero ¿sabe qué? Que ese pecadillo no deja que la luz de Cristo se irradie a plenitud a través de usted. Entonces le opaca. El enemigo es tan tremendo, amigos, que ese pecadillo le opaca la luz de Cristo en usted. Así que hay que hacer, tenemos como decía ese santo, escuchen esto. ¿De qué le sirve a un pajarillo estar atado a un lazo grueso o a un hilo finito? De todas maneras, no puede volar. Amigo, vamos a escuchar otro instrumental y ya después vamos a orar. A ver, ¿qué es lo que está tapando en usted la luz de Cristo? ¿Qué es lo que está haciendo que allá en su familia nadie crea en usted? Así usted hable hermoso y reza y abra la Biblia, pero sus hijos no creen en usted, su esposa no cree en usted, su esposo no cree en usted, las personas que lo escuchan, que la escuchan, no creen en usted. Y quizás dicen lo que decía Jesús, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que hacen. Que nadie diga de nosotros, no haga lo que él hace. Acuérdense que ahora se enseña más con el ejemplo. Entonces vamos a escuchar, amigos, y vamos a ponernos delante de Dios, a reconocer cuáles son mis tinieblas, porque Dios está diciendo hoy, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, usted está muerto, usted está en tinieblas, Dios hoy quiere traspasarle la luz de Cristo, para que se acaben las tinieblas en su vida, en el Táchira, en Venezuela y en el mundo, y seamos libres, sanos y santos.